soy yo mi perro. Ay, voy a hacer un nuevo video para canal. Esta vez, como ven, es un unboxing de esta figura de Toy Story, cual me acabo de comprar. Cual lo que me llamó la atención es que es de las figuras baratas que venden en los mercados, pero me llamó la atención porque prácticamente no se ve como si fuera del mercado, prácticamente se ve súper bien la caja y todo. Aquí dice que es Toy Ark, no sé qué empresa es esa. Ahorita la vamos a abrir. Aquí está el precio. 190 me costó. Y ahora vamos a abrirla. Lo que me llamó la atención es que se parece mucho con este Woody que está abierto, que es del año 1999. Aquí lo dice en su pierna. Es del año 1999 este Woody, ¿cuál? La pierna ahí. Bueno, así que vamos a abrir este. Luego quitamos esto. Y listo. Aquí ya tendríamos esta parte trasera. Podemos ver, aquí dice la caja que se quita el sombrero y que es una figura articulada de esa empresa. Como podemos ver, aquí está su sombrero. Aquí podemos ver su cara. Está muy bien hecho. Pintado no está tan mal. Pero sí, no podemos negar que este está mejor pintado. Pues, oh, no me he dado cuenta. Ay, ven, su pistolera, su funda para pistola, está pintada. Cuando en el original de 1999 no está pintada. Así que vamos. Está siempre muy bien ahí. Y desbloqueamos lo que sería la parte de la caja. Quitamos y... ¡Ay, se cayó su sombrero! ¡Ay, qué suave! Sombreros de un plástico suave, tonto. Y antes de continuar abriendo a Woody, quiero probar. Está... ¡Oh, le queda perfecto! Pero su mano no se lo permite. ¿Quién? Su mano no se lo permite. No vayas a tocar nada, Sofía. Estoy con mi sobrina. ¿Ok? Desculpieron bien los bordes. Todo. Ahora vamos a sacar la figura. ¡Oh! ¡Miren! ¡Está preciosa! ¡Oh! Miren la parte trasera. Trae su cordel cuando esté. ¡No! Ok. Quiero checar esa articulación. Ok. Puede mover la cabeza. Puede mover los brazos. ¿Mande? Ok. Espérenme, gente. Es que estoy ahorrando. Bueno, ¿qué puedo hacer? Los brazos arriba y abajo. Miren, está realmente bien hecho. Ay, se movió. A ver. Ok, puedo mover las piernas hacia enfrente y hacia atrás, que me encantó. ¿Qué le pasó aquí? En su esta bota. No sé, viene como si estuviera usado. No está usado porque ven, está. No, pero aquí está como rayado o golpeado. Tal vez es un fallo de fábrica porque yo. Ok. Puedo hacer así. Aquí dice que es de Disney Pixar. No trae esculpido sus bolsillos cuando. Este sí. Este no. Ok. La cabeza es oh, está súper aplastable como el de Toy Story 4. ¿Por qué está triste? No sé, está feliz. Mi sobrina me está preguntando que por qué está triste, pero no, está feliz. Ana, ¿qué hace? ¿Qué está bien hecho? Aunque así, la cabeza esta es totalmente de plástico. Hay que verlo con un sombrero. Ah. Le tapa las cejas. Chan, chan, chan. Oh, pero así se ve mejor. Y como pueden ver, le pintaron muy bien los ojos.
Esperando que enfoque. Aquí le pintaron bien los ojos, le pusieron los puntitos blancos. Aquí está el sombrero. Aquí dice Sheriff, igual que yo, así no puedo negar que está mejor hecha y con mejor pintura. Las botas de abajo no dice Andy, cuando en este sí dice Andy, pero ya se me echó a perder. Que se la había borrado y se lo repinté, pues que se ve así. ¡Oh! Y su funda para pistola. Bueno, eso sí me molesta un poco, que está súper aguada. Pero no me molesta tanto, ya que esta es igual. Ok. Bueno, eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, denle like y compartan el video para que más gente lo vea. Y regálenme un gran like. Y ahorita terminando el video, por favor, les agradecería que dejaran sus preguntas en los comentarios, porque quiero hacer una sección de Viper Responde. Entonces vayan ya rápido a dejar sus preguntas. Y adiós. Dos hermanos, Woody, Woody.